Buenas, bienvenidos a este programa, bienvenidos a Belumartis Historia Militar. Eh, hoy contamos con la presencia, ya sabéis, de unos históricos del canal, también compañeros de varias iniciativas en podcast y entre ellas la más principal, la más famosa que seguro que conocéis, es la de Casus Belli Podcast, que podríamos considerar nuestro programa hermano. Y hoy estamos aquí, como, como veis, con dos personas que conocéis muy bien y una tercera que han entrado circunstancialmente para saludar, eh, que son Félix Lancho y uh, uh, nuestro compañero Antonio. Que bueno, ya los conoceréis sobradamente de todos estos programas que cada dos por tres van saliendo sobre el arma acorazada, sobre todo de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? que es una de, las, de sus temas. ¿no? Pues nobleza obliga y lo primero es daros las gracias por estar aquí con nosotros hablando de, de un libro y de un tema. ¿no? Hombre, gracias a ti por invitarnos a Belu Martis en general, ¿no? y, hombre, que es la, es la, se agradece mucho que, pues eso, que haya esta difusión, esta colaboración y también, pues eso, que la, la oportunidad de poder estar con vosotros en vuestro canal, pues hombre, siempre es bienvenida, siempre da mucho gusto poder estar aquí con los colegas y, y, y vernos un poquito y tal. Bien, bien. Y, y por fin, hombre, yo añado que encima, pues eso, contigo David, que no hay, nunca habíamos coincidido y es un placer y un honor. Bueno, o sea, yo, yo, yo yo sé que mis temas no son los temas que vosotros soléis tratar en vuestro podcast, pero bueno, cuando queráis voy a... Y hablo y de mis movidas, ¿no? <laughs> Con vosotras. Encantado, ¿verdad? Yo encantado. Bueno, pues hay un, hay un tema de fondo aquí y ya aprovechando que se ha metido un momentito que no lo tenía previsto, aunque, bueno, ha habido una pequeña confusión, ya sabéis que Dani y Karan... Que es eh, el padre de, de esta iniciativa de Casus Belli Podcast. Buenas, Dani. Ha salido, creo. Ha salido. Uy. Ah, bueno. Al igual se ha caído. Es que vete a sale. En fin. Bueno, pues hay una cuestión de fondo que es sí esta que estáis viendo aquí. Y eh, este libro, ¿vale? Mm, está en fase de Berkami. Es una novela que se llama Lo que sea, donde sea. Que se va a publicar en, en, en Zeppelin Books. Y bueno, os toca hablar un poco vosotros de, de ella, ¿no? Voy a poner aquí el Berkami para que veáis que existe, que no me lo invento. <risa> <risa> y ya lleváis recaudado casi el doble de, de la proyección inicial. ¿no? Está uh -huh. muy bien eso. Sí, bueno, a, a ver, el plan era que con 2.500 el libro ya se podía publicar porque lo que queríamos era hacer una edición especial que dejando, a ver, Zeppelin Book siempre publica en KDP, siguiendo lo que son los estándares de Amazon. Sí. Entonces, pues por, de esa manera te, te garantiza que no tienes que tener un fondo de libros, sino que van por, por demanda y cada vez que alguien quiere un libro, lo pide y Amazon lo imprime. Entonces no tienes por qué hacer una inversión inicial muy grande ni nada de esto por el estilo. Te permite pues, poder autopublicar con una cierta comodidad. Pero claro, si queríamos hacerlo con una cierta calidad, si queríamos tener un ilustrador que nos hiciera la, la portada, mm. si queríamos tener pues toda una serie de, de, de cosas que nos apetecía hacer, porque... Porque yo escribí el libro, pero el que se enamoró de él fue Dani. <laughs> Dani. María, Dani, Dani María han estado dándome la tabarra con el libro porque les, les, les gustó mucho. O sea, sí. cosas que les pasa a la gente. Y resulta que, que cogieron y, y dijeron: bueno, pues para que tenga la, la calidad necesaria, necesitaríamos hacer pues, pues una edición especial para la gente que de verdad lo quiera tener como, como algo pues eso como, como no como un libro cualquiera no como un simplemente pues sí tengo el libro tengo el... Sí. no no, no eh, queremos una cosa que, que luzca y, y, y dijeron luce, bueno pues luce. no hombre la luce. verdad es que la verdad es que el, el, yo, yo ahí ya no pinto nada vale no sí yo escribí el libro ¿de acuerdo ya está yo me limité a contar yo he venido aquí a contar mi historia y ya está, yo largué el rollo y luego pues empezaron, pues mira, pues esto, pues esto, por otro tal. Pillaron a Fabián, que, que es nuestro, nuestro diseñador de logos, sí. nuestro hacedor de camisetas, nuestro tejedor de, de pegatinas favorito, y claro, dijo, ah, esto lo podemos hacer tal. Y cogió y empezó a hacer logotipos, empezó a hacer cosas que... Es, y dijo. Dijo Dani. Dani y María enseguida se pusieron a, a pensar junto con Fabián a ver qué, 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 qué podían hacer. Empezaron a preguntar a un montón de gente que había pues, hecho todo tipo de autopublicaciones durante, durante años. Sí. Y, y llegaron a la conclusión de que se podía hacer un Berkami. Y, y Dani se lanzó como, como un poseso a preparar una campaña, que fuera una campaña de, de, de recaudación, para poder sufragar los gastos que haría hacer esa edición especial. Y poder hacer todas esas cosas que nos habían propuesto que, que nos gustaban muchísimo. Uh -huh. Y entonces, pues el, el cambio es, es una forma de, de, de mecenazgo. Es decir, tú pones eh, algo de dinero, a cambio recibirás pues, pues una serie de, de, de recompensas. Aparte, eh, y libro. Con, aparte del libro, <laughs> obviamente. Es importante. Eh, sí, sí, es un detalle. Es un detalle de que la gente no se Pero sí, sí todo vale. esto va, todo esto va de un libro. Entonces, sí. <laughs> eh, el, el caso es que la, la idea era esa parecía que, que no podía fallar nada. Dices, pues la gente que quiera. Eh, por ejemplo, pues eh, habíamos pensado que como la cosa va de, de unos aviones que sobre todo se usaban para transporte y para, para correo, uh -huh. pues hacer unas postales, por ejemplo, conmemorativas con la portada, que tuvieran aspecto de las postales aéreas que había en aquella época, ¿no? Que eran así, como se veían de marca páginas y si de recuerdo, ¿no? Pues bueno, pues eso. venga, vamos a hacer a, las postales. Luego empezaron a decir, bueno, y si pudiéramos hacer la edición en tapadura... Y mira, mm. y hacer unas camisetas. Y mira, eh, vamos a hacer también un regalito que es un cipo que sí. va a estar grabado en láser, que, que lo que, que, wow, que va a ser una pasada tal, no sé qué, con el logo de. de, de, de... Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.